fuente de luz cristiana. El colorido de cada uno de estos niños es muy, muy bonito, todo el colorido de este pequeño Peter, y que estoy más que segura que ninguno de nosotros nos pondríamos un traje de esos, ¿verdad? Sino que aquí están para... En este momento hacen su desfile. Esta fecha tan especial también que comenzamos a celebrar por los diferentes patrios de nuestra independencia. Y el Martín de Niños, de tal manera reconocido como una institución bilingüe de excelencia académica, con altos valores espirituales, morales y cívicos, contribuyendo con ello a la creatividad e inspiración de su alumnado y haciendo sentir positivamente. Haciéndose sentir positivamente en la familia. Momento también, los maestros no se quisieron quedar atrás. El centro educativo abrió sus puertas por primera vez a la niñez el 10 de febrero de 1900. Fueron nuestros alumnos de lo mejor que nosotros tuvimos ahí también. Gracias a él.
gracias, profe. Y así cada uno de los que aquí están, ¿verdad?, compartiendo en esta mañana, ¿verdad? Y aquí vemos entonces, ¿verdad?, a estos chicos que están pasando esta escuela Tico de School. No tenemos una información, pero creo que tienen como unos 2 o 3 años de haberse... Thank you.
Thank you.
niños Efraín, Aquiles y Pereira. Vamos a pedirles, ¿verdad?, que avancen. Gracias por estar dándole cobertura a
los desfiles de esta mañana, a los amigos de Canal 11 también por acá. Gracias a todos los periodistas, los amigos de Telesic, ahí están también transmitiendo. Gracias a Corpo Centro, los diferentes. La cosa de hacer notar en esta mañana es que, a pesar de que ya no podían irse a esa banda amarilla que están poniendo ahorita, pero miren que han sido muy, pero muy ordenados. Sí. Cuando desfilan, muy ordenados. Los padres de familia, a través del tiempo, han ido ahí con el niño al lado, pero hoy no. ¿Verdad? Y eso es bien importante. Mira, ¿verdad? Que toque. Aquí, ¿verdad? Para que exactamente eso. Fuerte el aplauso para la banda, ¿vale? Ahí está.
pulsera para baños y muchas actividades que ha hecho el Jardín de Niños Sandra Meiser. El mundo de fantasía va pasando aquí, ¿verdad? Enfrente con animalitos, pero también con niñas vestidas con bonitos vestidos. Y también tiene las palillonas, ¿verdad? Dirigida por una palillona mayor vestida de verde, ¿verdad? Y las otras niñas que representan las florecitas del jardín de Zihuatanejo. Y así también las pomponeras vestidas de verde, ¿verdad? Qué bonito. Y se acerca al estrado la banda también, que hace acompañar a estos niños en esta mañana, lo cual nos sigue deleitando con sus ritmos musicales. A todas las personas y los que estamos en el estrado principal, en esta mañana deleitándonos, es su ritmo sensacional. Ahí está la banda haciendo su presentación con la gurita. ¿Dónde está la gurita? Está la gurita, mira, poniéndole sabor. Otro jardín de niños, Darío Velázquez, también haciendo su presentación ya en el estrado principal. Vestidos todos serios con un bonito traje azul celeste, ¿verdad? Todos los de la escolta de bandera, las palillonas de azul, marino y blanco, y la niña Independencia también. Este jardín de niños, Darío Velázquez, se encuentra ubicado en el populoso barrio El Pantazo de esta ciudad y computado el 2 de mayo de 1976, con la siempre reportada profesora Sara Recalde de Chávez, siendo la primera directora en aquel entonces. Thank you.
maestro Iván Reyes, maestro Enrique Castañeda, maestra Gabriela Molina, en el área de español, licenciada Diana Flores, maestro, maestro Jorge Luis Varela, maestra Cristina Méndez, maestra Esther Varela, licenciada. Saludos a todos los profesores, Roy Santos.
Tribuna y también con sus colores. También combinamos paisa, también los niñas muy ataviadas, muy bonitos sus colores. La colonia, ¿verdad? La época de la conquista. ¿Qué también nos hace recordar que estamos en el 194 aniversario cuando también hemos sido independientes? De los colores, el azul.
esplendor del arco iris, surge también el plan para poderlo llevar y poderlo lucir y que nos recuerde que ese color azul es el azul del cual debemos proteger también, porque es la capa de ozono con unos 1000 metros de espesor, el cual debemos de cuidar en el medio ambiente. Así que el licenciado Lenny Cabrera desde la tribuna principal les envía a ustedes, muchachos, Instituto Omega, un saludo especial, maestro también. La banda haciendo pues el atributo principal de los cuales ellos han venido preparados. Thank you.
Águila Marcía, el profesor Alejandro Flores, el profesor Tomás Blum, que en paz descanse, la profesora Sandra C. de Senda, el profesor Rubén Antonio Candadero, la profa Berta Alicia Fuentes, el profesor Alonso Portillo y la profa Elia Rosa Rodríguez. Para que dicen que al profesor José Antonio Castellanos le mandaron un saludo desde México, que él ya sabe quién es. Ah, bueno, ya hicimos el saludo. Antonio Castellanos, el profesor Alejandro Flores, profesor Rubén Antonio Cantarero. Para este desfile, la escolta de banderas de la Ernestina Flores, a continuación. También se produjo la tribuna principal. Desfiles que estamos viviendo en el 194 aniversario de Independencia Patria. Repito, calendario que ha realizado el Comité Cívico, que concluye este mes de octubre para que todos disfruten de las diferentes actividades, incluyendo este 15 de septiembre, para que ustedes vayan a disfrutar luego de los desfiles a la Plaza Cívica Capital con la Marimba Usula Internacional. Actualmente este centro educativo cuenta con 10 maestros. La población escolar es de 250 alumnos. El ruido, la liquidez a este desfile del 12 de septiembre.